Nos encontramos aquí en San Cristóbal, aquí en El Jardín. Antes de la presentación de Juan Hernández aquí en el Teatro al Aire Libre de San Cristóbal, Ecatepec. Y pues queremos hacerle una pequeña entrevistita para Producciones 3X al señor Juan Hernández, que viene regresando de una gira de presentaciones en Estados Unidos. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a la banda, Juan Hernández? Pues nada más que sigan trabajando, que le echemos muchas ganas. Recuerden que México es un gran país, lástima de los pinches políticos. Pero pues el rock mexicano seguirá adelante, gracias a toda la banda que nos apoya. Y pues vámonos, recio. ¿Cuántos años ya en la escena del rock and roll, mi querido Juan? En febrero del próximo año, Juan Hernández y su banda de blues cumple 30 años. Vientos, dándole por todos lados, claro. En todos los lugares, en todos los rincones. Sí, como Juan Hernández y su banda de blues. Aparte, pues yo tengo también ya más años tocando con un montón de grupos. Pero como Juan Hernández y su banda de blues, 30 años, febrero 2017. ¿Alguna tocada que se vaya a hacer en especial para conmemorar? Pues queríamos hacer algo aquí en México, pero vamos a estar de gira en Estados Unidos, así es de que lo vamos a conmemorar ahí en Estados Unidos. Pero sí tenemos que hacer algo aquí importante en México. Pienso que podría ser algo en el Centro Cívico de Catepec, en Tlalnepantla, o no sé, a lo mejor en el Metropolitan, no sé, estamos checando. Pero ahorita lo primordial es cuidar la gira de Estados Unidos. Bien, entonces, pues ahorita ya nada más que termine Blues Boys, sube Juan Hernández y pues ahorita lo estaremos filmando para subir unos videos, claro, ahí sí. Los buscan en Producciones 3X. Y un saludo final, algún mensaje, algo. Pues saludos, agradecimiento para Producciones 3X de parte de Juan Hernández y su banda de blues. Bien, entonces, y también queremos agradecer a Rosy Rose, que está trabajando de este lado con su movimiento de apoyando a los nuevos valores del rock mexicano. Claro que sí. Y gracias al apoyo del INJUVE que se pudo realizar este evento aquí, ya que en Ecatepec no había habido eventos ya. Y nuevamente se abre el espacio para que lo cuidemos, nos comportemos y demostremos que los rock and rolleros sabemos comportarnos como es debido. Gracias, Juan, y nos estamos viendo en más tocadas. Claro.